mugikak eta bere bioliñak lagunduko ditu horretan. Ona ondoren, herriko 25 fusilatuen izen abizenak. Cruz Aldasoro Elizaso. José Amilibia Saldías. Miguel Amondanain Zumeaga. Secundino Antón Sancho. José Arana Etxenagusia. Faustino Aldaz Lavaca. Antonio Aranzábal Urrestarazo. Pío Arzayus Albizu. Bonifacio Echebeste Vivile. Pachi Fernández Usantizaga. Nemesio Fernández Aguiarro. Ambrosio García Cascante. Juan Antonio Irulegui Ulanga. Casiano Izquierdo Sanz. José Lasa Barandiarán. José Mari Monje Castillo. Bautista Martínez Fernández. Gregorio Martínez Fernández. Antonio Melendo Antón. Julio Melendo Antón. Esteban Olalde Ascuru. Sisto Restamero Martínez. Blas Rubio Peña. Víctor Sarasqueta Ruiz. Miguel Urretabizkaia Gereña. 26. Lora Sortak. Frankismoak eta fascismoak andoainen errepresaliatuetako pertsona guztiak ordezkatzen du. Kartzelaratuak, erazkotako persegituak, konzentrazio zelaiak eta hoien izenean andoainen fusilatu zuten Polikarpo Usarraga hernaniarraren familia bertaratuko da. Ya nos perdonaréis que año tras año repitamos la misma idea, que sigamos denunciando la misma realidad. Es decir, que desgraciadamente un año más tengamos que lamentar que vosotros y vosotras, víctimas de la barbarie franquista, sigáis sin ser considerados víctimas con plenos derechos, víctimas del terrorismo franquista. Si echamos una mirada atrás, sí que ha habido noticias que merecen ser mencionadas hoy y aquí. Sin ir más lejos, hace unas semanas, el Congreso de los Diputados de Madrid ha vuelto a rechazar con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos la propuesta para reformar la Ley de Amnistía de 1977, de tal manera que no siguiera siendo un obstáculo para que pudiera investigar las vulneraciones de derechos humanos provocadas por el franquismo. Así, andaindarras, que en su día fueron juzgados por tribunales militares y asesinados, como Pachi Fernández, Miguel Urretabizkaia, Boni Aldaz, Secundino Antón y tantos otros, a los que a la justicia española, ante los ojos de la justicia española, un año más y oficialmente seguirán siendo considerados criminales y enemigos de la paz. Por otra parte,
debemos felicitarnos porque el Ayuntamiento de Andoain haya decidido con la unanimidad de los partidos personarse en la querella de Argentina contra el franquismo. Esa iniciativa a la que nos obliga a recurrir los poderes del Estado español, el político y el judicial, ante su negativa a que se investiguen y se haga justicia con respeto a las vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo. Oretus, Andoainen, ha asumido el trabajo de recoger toda la información sobre las víctimas que el franquismo produjo en Andoain durante la etapa 1936-1977. Y en ello estamos, recopilando documentos y haciendo entrevistas personales. Durante todos estos años hemos ido sabiendo de represión que provocó el franquismo en la población de Andoain tras el golpe militar del 18 de julio del 1936. Últimamente, y gracias a los testimonios, estamos siendo conscientes de que la represión que continuó ejerciéndose durante los años 50, 60 y 70, del miedo y del silencio impuestos, de las leyes dictatoriales que se siguieron aplicando a las detenciones, de las torturas aplicadas en los cuartelillos de la Guardia Civil, de la calle Escuelas y de Bazkardo. Bukatzeko, nire interbentzioa eta oroituzen izenean, adierazten dizuegu hartutako konpromisoarekin jarraituko dugula. Jarraituko dugula aldiren testigantza personal eta datu guztiak jasotzen. Batetik, etorkizunean, beharrezkoa diren instantzia judizialetan aurkezteko, eta bestetik, Andoaingo biztaleek iraganean jasan dituzten min eta sufrimenduen mapari erazteko. Eta jarraituko dugula gure apaltasunean, egia eta justiziaren aldeko lanean, eta gure ondorengo belaunaldiek geure aurrekoen historia jakin dezaten. Ondoren, Gasteizko martxoak hiru elkarteko kidei emango diegu hitza. Frankismoak eragindako biktimen alde gabiltzan ontzat, esan behar dugu elkarte horri bide urratzailea eta referentea dela guztiontzat. Justizia eskatzeko garaian, Espainiako Tribunal Konstituzionalak orain dela aste batzuk adierazi die ez daukatela ezer eskatzeko eskubiderik, baina beraiek tinko eusten diote eta Europako instantzietara jo dute. Etor daitezela mikrofonora eta egin diezaiegun txaloa. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik omenaldi honetara. Izan ere, emozionatu egin naiz, egin gara, esango nuke hemen horrenbeste jende ikustearekin eta egin duzuen omenaldi onkigarriarekin. Nik uste dut memoria historikoa aldarrikatzen ari garen guztiok, memoria aldarrikatzen ari diren beste taldeak ikustean postu egiten garela eta indar berritu egiten garela. Eta niri hemen egoteak gaur poz handia ematen dit, ikusten dudalako benetan hemen atzean dauden guztiak eta beste hainbat ere ez direla inoiz ahaztuak izango eta justizia lortzeko borrokatzen jarraituko dugula belaunaldi. Azkenean, estatu espainiarraren impunitate ereduak, zigorgabetasun eredu faxista horrekin bukatu arte. Gure lana martxoak hiru elkartean hori zebera da. Ez bakarrik aldarrikatzea 1976ko martxoaren hiruan eraildako langile hoiek justizia bermatu behar zaiela, baizik eta 1936ko kolpetik onera egin diren giza eskubideen urraketa guztiak salatzea. Eta orduan oraindik gaur egun ere Espainiar estatu fasistak egiten dituen eskubide urraketak salatzen jarraitzea.